Hola, muy buenas a todos familia, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Comunidad Cripto. En este vídeo vamos a seguir jugando a MyDefi Pet, como veis en el título, y también vamos a ver un poquito más de lo que se viene en MyDefi Pet. Vamos a ver si será el próximo Axie Infinity o se quedará en las puertas. Así que familia, lo primero de siempre, en la descripción os voy a dejar el link del canal de Telegram, del grupo de Telegram, de Comunidad Cripto, para que os podáis unir y preguntar cualquier duda y demás. También os invito a que os suscribáis al canal y le deis a la campanita para estar atentos de cualquier vídeo que suba, para que os notifiquen y estar al día. Y también recomiendo que me sigáis en Twitter para los que quieran, para los que estén interesados. Comparto bastante información de proyectos que van a salir o que ya han salido, bastante importantes y demás. Así que vamos a ir directamente a jugar y voy a ir explicando todo lo que se viene en MyDefi Pet. Vamos a recoger las moneditas, por aquí vamos a sembrar. Y como veis, tengo muchas más monedas y mucho más alimento, porque se ve que nos han dado monedas y demás por el mantenimiento que han tenido. Y familia, lo que se viene para estos meses, para julio, agosto y septiembre, para estos meses se viene el marketplace, que es lo más importante para poder vender nuestros NFTs, nuestros animalitos, para quien le interese. También se viene el staking de DPET para poder conseguir mucho más DPET solo con el staking. También se viene el modo PvP, que también nos interesa bastante para ir generando ingresos y demás. Y el Pet Hotel sirve para almacenar animales. Así que hay que estar atentos estos meses para la salida del marketplace, del staking y del PvP. Yo creo que puede ser el próximo Axie Infinity, dependiendo de las rentabilidades que nos den. Recomiendo empezar ahora, que está barato el token de DPET, está bastante barato empezar ahora y no esperar a que se ponga el precio de Axie. Y nada, familia, vamos a subir de nivel nuestros animalitos para así poderlos criar. Vamos a la arañita, vamos a darle de comer. Creo que cada dos niveles nos dan recompensa por subir los animalitos de nivel 2 y 3. Vale, ya tenemos a la arañita a nivel 10. Y vemos que se puede evolucionar por 3 monedas de DPET. De momento no vamos a evolucionarlo hasta que no nos den más detalles sobre el juego y demás. Prefiero hacer crías y tener más animalitos, más mascotas. Y vamos a seguir subiendo de nivel a los demás hasta nivel 10. Dan más cositas. Y vamos al otro establo, donde tenemos al otro. Y este lo tenemos a nivel 1, así que vamos a alimentarlo a tope. A ver si nos basta para el nivel 10. No nos bastará. No, no nos bastará. Nos falta un nivel para el nivel 10, pero bueno. Y también creo que van a poner a otro animal más. O sea que el equipo de mascotas de DPET tiene que ser de 5 animales. Yo tengo 4 ahora mismo y creo que han dicho que será de 5. Así que estamos a la espera de nuevas noticias. Recomiendo que sigáis a MyDefi Pet, aparte de a mí, en Twitter, para estar al día de todo, de todas las actualizaciones y todo lo que se viene. Y vamos a ver si podemos criar, creo que cuestan monedas también. Vemos que podemos criar a este con, por ejemplo, vamos a poner la araña. Y vemos que tarda un minuto y que cuesta 5 DPET. O sea que para criar también tenemos que pagar DPET. Así que recomiendo acumular el máximo DPET posible, lo más barato que podáis, durante estas rebajas, estas semanas. Y a ver cuándo lanzan el marketplace y demás. Vamos a recoger la comida y vamos a sembrar un poquito más. Aquí en MyPets tendríamos nuestras mascotas. Así que familia, yo creo que con el staking y el marketplace que van a sacar y el PvP, yo creo que puede estar muy interesante este juego. Podemos sacar bastante beneficio. Veremos a ver cuánto y cómo lo hacen, a ver si lo hacen bien desde un principio. Y nada, familia, esto es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado, espero que os haya servido y nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.